Esto pasó en Radio Noticias. En el marco de la aplicación de las vacunas antigripales iniciadas aquí en la ciudad de Mar del Plata, la Municipalidad de General Porredón informó que continuarán funcionando los dispositivos esta semana en distintos barrios. De acuerdo a lo indicado desde el municipio, en los próximos días se brindarán detalles respecto a la aplicación de las dosis de las vacunas antigripales en Mar del Plata para el resto de los grupos de riesgo. Estas son las personas mayores de 65 años. Los centros de salud indicados en Mar del Plata son el Centro de Salud número 1, que recién les comenté, el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, el Barrio Las Heras y Libertad, el Jardín Municipal número 4 de la ciudad de Batán y el Cuartel de Bomberos de Sierra de los Padres y el Jardín Municipal número 29. Así que continúa aquí en Mar del Plata la vacunación contra la gripe en diferentes centros de salud y lugares especificados para esta acción. Somos Radio Noticias.